Santiago Máximo Leguizamón Sabán nació el 26 de marzo de 1950 en Villalles. Se recibió de mecánico de aviación en Panamá en el año 1968 y un año después obtuvo el título de ingeniero de vuelo. A pesar del trajín diario propio de ese ambiente, siempre buscaba momentos de tranquilidad para poder escribir prosa, poesía y teatro, hasta que se dedicó a estudiar periodismo. En 1970 formó parte de la primera promoción de la entonces recientemente abierta Facultad de Medios de Comunicación de la Universidad Católica de Asunción, que funcionaba inicialmente en el Colegio Cristo Rey. Allí le marcaron a fuego las clases del jesuita español José Miguel Munarriz, quien pregonaba que el periodismo debe ser la voz de los sin voz. Se casó con Annie Morra, con quien tuvo cuatro hijos: Raquel, Dante, Sebastián y Fernando. Fue corresponsal de los diarios capitalinos ABC Color y Última Hora, así como de Canal 13. Logró adquirir e instalar en la ciudad de Pedro Juan Caballero la emisora ZP31, Radio Murucuyá, que el 15 de diciembre de 1975 empezó a transmitir en el 980 del dial en amplitud modulada. Promovió festivales de teatro y de música folclórica, creó talleres de poesía y narrativa, editó poemarios y llegó a sacar dos números de su propia revista gráfica, también llamada Murucuyá. Como periodista experimentado, captó y comenzó a criticar de inmediato que en su zona frecuentaba el negocio ilícito, sobre todo en esa avenida que es tierra de nadie y que separa Pedro Juan Caballero de Ponta Porá. Su radioemisora en Murucuyá denunciaba con frecuencia la corrupción en el área, el contrabando, el narcotráfico, el lavado de dinero. La crítica molestaba al crimen organizado. Su programa radial matutino, Puertas Abiertas, era considerado la voz de los sin voz en la frontera seca. El 26 de abril de 1991, en su último enlace con Humberto Rubín de Radio Ñandutí, ambos se dirigieron las siguientes palabras al aire: "Buen día, Humberto, felicidades por el Día del Periodista. Muy bien, ¿cómo está todo? Te pido por favor que te cuides, Santiago." "¿Todavía, Humberto? ¿Eh? ¿Todavía quieres que me cuide? Mucho más que antes. ¿Vos escuchaste algún dato importante?" "Sí." "Jeje, no es para reírse." "En serio, no es para reírse, Santiago. Estoy seriamente preocupado, así que por favor, cuídate." "Gracias, Humberto. Parece que no me toma muy en serio. Tiene problemas muy serios allá en Pedro Juan." "Muchísimas amenazas hay", mencionó al aire Humberto Ruin. "Hay dos clases de muerte, Humberto. Una es la muerte material, la muerte física. Y la otra es la muerte cuando uno abandona la ética y la voluntad del trabajo. Prefiero la muerte física a la muerte ética." Al terminar el programa, Santiago Leguizamón junto a su fiel compañero Baldomero Cabral, más conocido como Carapé, iban en un vehículo con destino a un bar en Ponte Porá para celebrar el Día del Periodista, que se conmemora ese día. Cuando en el camino, en la llamada Tierra de Nadie, la avenida que separa a Pedro Juan Caballero de Ponte Porá, fueron interceptados por cuatro hombres a bordo de un auto, quienes le dispararon y finalmente acabaron con la vida del periodista. Cabral, su compañero, pudo salvarse.